Stacy? Stacy, what's wrong? What's wrong? Is it a baby? What's wrong? Stacy, is it the baby? Are you okay? No, it's me. It's me. What's wrong? You can talk to me. Talk to me, Stace. What's wrong with you? I just got to call that expert in California and that my headaches that I'm getting. Yeah? It's really, it's just a fast-growing brain tumor. It's okay. Okay? Look at me. I know every expert in the field, okay? You got nothing to worry about. I'm not gonna let anything happen to you or the baby. I promise. But they can't operate while I'm pregnant, so it's probably gonna kill me. You can't think like that, Steve. I don't wanna die. You're not gonna die. I know you're not. I wanna have a life with you, and I wanna have our baby, and I wanna watch her grow. You can't think like that. I love you. You can't think like that. It's the only certainty we have is each other and is love, okay? You're gonna be fine. You're gonna get better. And you're gonna have our baby, and then we're gonna be a family. I love you. I love you, Steve. I love you so much this whole time. I realize that now. ¿Cómo está la princesita? Ya mucho mejor. Ayer despertó y nos quedamos platicando hasta que salió el sol. Pero se tomó sus medicinas y ya se quedó dormida. Y sabes que la enfermera dice que está súper estable y que muy pronto ya se va a poder regresar a casa. Gracias a Dios. Estaba tan preocupada por ella. ¿Y tú te has quedado aquí toda la noche? Sí. Tengo casi una semana durmiendo en ese sillón. Fabián, no te puedes quedar aquí, te vas a meter en muchos problemas. Ay, mira, los doctores llegan hasta mediodía y creen que yo acabo de llegar o algo. Y yo creo que le caí bien a la enfermera porque no me dice nada por estar aquí con Rocío. ¿Y eso de afuera? Ni te cargo. ¿Y Fernando no ha venido? No. Y yo creo que a Rocío eso ni le importa, ¿no? Ese desgraciado, cuando lo vea no va a poder ni esconderse. Para eso estoy yo, que soy su novio. Para cuidarla. Qué buena noticia me das, Fabián. Ya era hora de que te dieras cuenta de que estáis hechos el uno para el otro. Sí, la verdad, Rocío, yo la amo con todo mi corazón. Y ya no voy a dejar que nadie la lastime. Más te vale, porque si no te las vas a ver conmigo. ¿Sabes? Tenemos que ayudarla a sacar las cosas de la casa del doctorcito para que ella no tenga que pasar ni un minuto más en esa casa que tanto daño le ha hecho. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo entramos? ¿Por la ventana? ¿Te contó Rocío? Claro, Rocío y yo somos como hermanas. Ella me lo cuenta todo. No te preocupes que tiene las llaves en su bolso. ¿Y si llega Fernando de repente? No creo. Fernando por las tardes nunca está en casa. Es más fácil que nos lo encontremos aquí a que nos lo encontremos en su casa. Vale. Entonces así lo hacemos. Vamos. Señor Reyes. Hey, Doc, ¿cómo estamos? ¿Se acuerda de aquel favor que me debe? Claro. Hágame un favor y escuche este demo. Con gusto, man. Fabián Alberto. Fabián Alberto, un amigo mío. Ah, un amigo tuyo, son un amigo mío. Gracias. Que siga mejorando, ¿eh? Gracias a usted, ¿no? Rocío, how are you feeling? What are you doing here, Dr. Cohen?
Look, I wanted to apologize. I know the last time we met, things didn't go as planned. I'm very sorry about that. You made me feel so embarrassed, so dumb. I went to tell you that I was willing to leave for you. It's okay, it's okay. Calm down, okay? Look, I know I screwed up bad. You think? You shouldn't have promised me anything. I'm gonna make it up to you. How do you plan to do that? I spoke with Stacy. I told her all about your situation, okay? She wants to help you just as much as I do. In fact, she wants you to come live with us while you rehabilitate, okay? Why should I believe you now? You must be the famous Rocio. Stacy Cohen, pleased to meet you. I've heard a lot about your case, and from what my husband tells me, we can help you. You need this operation, Rocio, whether you like me or not. It's true. We both care. We both want to help you, okay? I'm going to do the entire procedure pro bono. You live with us. Nobody knows your case better than I do, okay? What do you say? I'm leaving my health and everything in your hands, Dr. Cohen. And in yours, Senora Cohen. It's gonna be fine, okay? Del presente. El señor Reyes cumplió su palabra y escuchó el demo de Fabián. Según su reacción, Fabián será todo un éxito después de grabar su primer disco. Todo está listo para que firme su contrato con la disquera. Ahora todo está en tus manos, Fabián. Jamás sabrás realmente lo que te amé, Rocío del Carmen. Mi recuerdo seguramente será olvidado con el tiempo. Como si nunca fui. Como si me hubiese soñado. Y yo. Yo seguiré mi camino de la mano de la soledad y mi destino. Lo que leíste, Isabel, es cierto. Sé que nunca te he caído bien, pero te pido que por favor no le digas nada a Rocío del Carmen. Nada de lo que hice por ella. Lo único que quiero es que sea feliz. Y si tiene que ser con Fabián Alberto, que así sea. Tu secreto se queda conmigo. Gracias. ¡Mi amor! ¡Fabián, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, no sabes lo que me acaba de suceder. Mira, el señor y la señora Cohen. Hi, Dr. Cohen. Pleasure. Nice to meet you. Stacy Cohen, mucho gusto. Mucho. We were just telling Rocio here how we're going to do her entire operation pro bono. Thank you. Oh. Thank you so much. ¿No es increíble, mi amor? Mi amor, yo te tengo que contar algo a ti. ¿Qué pasó? Yo tengo el dinero para tu operación. ¿En serio? ¡Todo! Acabo de firmar con la disquera Reyes y me dieron un contrato por más que suficiente para cubrir tu operación y muchas más cosas. ¿En serio, mi amor? La semana que entra, grabo mi primer sencillo y me voy de gira. ¡No! Muy pronto. ¡Qué alegría, mi amor! What did he say? He seemed so happy. Well, Stace. Gracias. Turns out that Fabian there landed a huge record contract. Congrats, my friend. Thank you. Thank you so much. High five. Oh. You're gonna be okay.
un futuro con mi doctorcito. Esa española que se cuide.